¿Qué esconde? ¿Hola? Vaya pista, más fácil imposible. Anne Radcliffe y Edward Benson. ¿Quiénes son? ¿Qué escondes, Travis? Cerrado, naturalmente. No puedo dejar a Max. Seguiré investigando o podría volver a mi celda y esperar. Joder. Necesito descansar. A quien llevara esto no le debió de ir muy bien. Esto me dejó inconsciente. Puedo esconderlo en mi celda.
7 de julio. Necesito echarme. El niño de mamá. 56. Eso es que nació en 1965. Sionistas, sino cazafantasmas que buscaban respuestas y sucumbieron ante la bruja de Hackett's Quarry. Para siempre. Como nosotros, salvo en la parte de sucumbir de todo ese bla 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 bla. Nosotros somos más investigadores que cazadores. ¿Agentes? Vale. ¿Y qué pasó luego? Bueno, según el periódico local, The North Kill Gazette, algunas pacas de heno se prendieron fuego en la noche del estreno y el incendio se extendió rápidamente. Antes de que se dieran cuenta, todo el lugar estaba en llamas, incluidos la directora del espectáculo y su perro. Esto no da para más, ni yo tampoco. Necesito dormir.
¿Me vas a contar qué ha pasado? Te podría preguntar lo mismo. ¿Por qué no has huido? Tenemos que hablar de algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si me vas a explicar de una puta vez qué coño está pasando aquí. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque podría estar llegando a casa. Y no lo estoy. Porque quiero ayudar a Max. Y podría ayudarte a ti. Pon las manos contra la pared. ¿En serio? No quiero discutir. Pero... ni yo. ¿Feliz? Voy a hacer café. ¿Qué es esto? Una lección. Mira. Has hecho un buen trabajo. Limpiando. El ojo. Es más difícil hacerlo que estudiarlo. Sobre todo cuando nadie te ayuda. Tú eres la médica. Médica de animales y no. No lo soy. Y probablemente nunca lo seré. No creo que salgamos de aquí. ¿Sabes? Que sepas algo, no es que lo sepas, ¿sabes? ¿Qué? No soy... Esto no es lo que parece. Tienes que ser más específico. Max y tú estáis metidos en tantos problemas como yo. No queremos herir a nadie. Solo intentamos sobrevivir como todo el mundo. No mucho. Vamos a acabar con esto para siempre. ¿Vamos? Sí. Vale. Bien, lo entiendo. Deja que nos vayamos y buscaremos ayuda. Esa no es mi idea. ¿En serio me estás pidiendo ayuda? No lo vas a hacer por mí. Lo vas a hacer por Max. Y de paso me ayudas. A ver si eres tan lista. ¿Qué es esto? Información. ¿Y qué significa? Léela. El plenilunio la luna alcanza y la bestia sale de matanza. A los corderos al matadero llevará
te acecha, pero del agua clara huirá. Y si consigue maldecirte, con plata al primero, dale muerte. Antes de que la luna llena pueda menguar, a la bestia que te maldijo tendrás que matar. Ya no sufrirás la maldición más, ni la luz del plenilunio temerás. Sí. Sigue leyendo. Y si sufres una mordedura, amputa el miembro del torso con premura. Quizás tu alma maldita salves antes de que sea demasiado tarde. ¿Ya lo vas entendiendo? Pues no es mucha información. Y, francamente, es una mierda. ¿Por qué tiene que rimar? No lo sé. Pero es todo lo que tenemos. Mata al hombre lobo que te mordió y te curarás. Usa plata. Y hazlo en luna llena. A mí me parece más claro así. Si es que puedes matarlo, que va a ser difícil. Quiero curar a Max. Es más complicado de lo que crees. Si sabías todo esto, ¿por qué no lo mataste en el sótano cuando pudiste hacerlo? No, es tan... Yo... Fue cuando... ¿Te dio miedo? No, es que... No son un blanco fácil. Intentaba protegeros. ¿Y cuál es el plan? ¿Oh? Ahí es donde entras tú. ¿Yo? Sí. Por tus estudios. Ni los he empezado. Eres mi mejor opción. Es que llevo tanto tiempo detrás de este lobo que empiezo a dudar de que exista. Quizás no importa, porque habrá otra forma. Aunque no lo creas, hay ciencia detrás. Sí, tú eres de ciencias. Oye, volveré mañana por la mañana. Mientras, piénsatelo. ¿Suficiente? No me creería ni una palabra de lo que dice si no lo hubiera visto. Yo le creo. ¿No me estarás diciendo que confías en él? No he dicho eso. Digo que le creo sobre lo... del hombre lobo, no sobre lo de la ciencia. No sé qué oculta. Es un poli corrupto y mentiroso. No hay que creer lo que dice ese cabrón. Mira, que le den. Él podría haberlo arreglado. Vamos a salir de aquí y arreglarlo nosotros. ¿Laura? ¿Sí? Vi lo que pasó. Lo de tu ojo. Ya. ¿Cómo está? Bastante mal. Lo siento mucho.
No eras tú. Sé que no eras tú. Lo sé. Pero lo era. Te curaremos, Max. Lo prometo. Prometido. Déjame entrar. Chris, basta. Sé que están aquí. ¿Quiénes? Los monitores, que no vinieron. ¿Cómo lo has sabido? Bobby me lo dijo. Me contó que habías desguazado un coche. Fue hace tiempo y supuse el resto. Mierda. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder, Travis. ¿Siguen aquí? ¡Estás fatal! Mordiste a uno de ellos, Chris. ¿Qué cojones iba a hacer? ¿Qué es eso? Duerme. No te hubiera dejado así. ¡Me has disparado! Se lo diré a mamá. Parece que no fuera una bala de plata. ¿Qué vas a hacer? No puedes dejarlos aquí. Ya se me ocurrirá algo. Tal vez si hubieras hecho tu trabajo, no habrían estado en el campamento. Si hubiera hecho mi trabajo, estaríais en la cárcel. ¿No lo has pensado? Fue cosa de Bobby y Caleb, y lo ¿No sabes. ¿No te acuerdas de los excursionistas y de aquel periodista? ¡Mierda, Travis! ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone que estamos juntos en esto. Joder, tío. Vamos a mi despacho. Mejor hablamos allí. Max. Max. ¿Qué pasa? Travis estaba aquí hablando con alguien. ¿Y? Con Chris Hackett. ¿Ha venido a sacarnos? No. Es el hombre lobo, Max. Chris Hackett es quien te mordió en el sótano del refugio. Me cago en... ¿Quién lo habría dicho? Pues supongo que si lo hubiera pensado, yo... No lo hiciste. Ahora tiene sentido. Por eso el coche de Chris estaba aparcado allí. Travis lo protegía. Por eso nos siguió y por eso no mató al hombre lobo del sótano. Porque era su puto hermano. Todo encaja. Si fue Chris quien me mordió, entonces... Sí, es lo que hay que hacer. Así te curarás. Joder, Laura, ¿piensas lo mismo que yo? Mañana saldremos de aquí. Cogeré la pistola de Travis y mataré a Chris Hackett. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Laura está mal! ¡Laura! ¡Laura, ¿estás bien? Maldita sea. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Laura? Parecías enferma, de verdad. Debería pensar en dedicarme al teatro. No es para tanto. Tenemos que irnos mientras sí. Duerme. Thank you.
¿Y nuestras cosas? Munición de plata. Debe de tener por aquí. ¿Qué pasa? He oído algo. No, aún puedo. Viene de detrás de esa puerta. Nos lo han hecho ellos. Mátalos. Aquí no hay nadie. ¿Qué cojones? Los hace él. ¿Qué pasa? Los cartuchos. Los carga con plata. El mes pasado estaba de caza. Supongo que ya no la voy a necesitar. Hey. Me acabo de dar cuenta. Libertad. Y tanto que sí. Hemos perdido estos 2 meses, pero por fin, pronto volveremos a casa. ¿Cuándo es pronto? Esta noche. Vamos a Hackett's Quarry y matamos a Chris Hackett. Y pude llegar aquí, al campamento. Dejé a Max en la isla. Me parecía el mejor lugar porque estaba rodeado de agua. Ya está. Fin de la historia. Por favor, todos a la vez, no. Espera. ¿La isla? ¿Nuestra isla? ¿La que está en medio del lago? Sí, ¿por? Porque Jacob fue... fue allí a buscar a Emma y aún no ha vuelto ninguno de los dos. Joder. Bueno, si estaban allí, ahora ya no están. ¿Qué quieres decir? No me hagas entrar en detalles. Vengo de la isla y allí solo hay un hombre lobo. Joder. Yo solo sé que tengo que hacerlo. Debo matar a Chris Hackett cuanto antes. Después de lo de la piscina, de disparar a Chris, volví a la isla esperando que Max fuera normal. Pero...
Hola. Así que el hombre lobo que maté no era Chris. No era un hombre lobo, era Kaylee Hackett, la hija de Chris. Lo que yo maté no era una chica. A no ser que se convirtiera en una al morir cuando fui a la isla. Si eso es así, ¿cómo es que Max no te ha matado? Lo intentó, pero escapé. Debo acabar con esto. No nos queda tiempo. Vamos. ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Déjame en paz! Amor, por favor, soltadme, ¿vale? Yo no quería que pasara esto. Por favor, por Dios, ¿por qué no me decís nada? ¿Es que queréis dinero? Porque mi padre tiene mucho, mucho dinero. Bueno, no tanto, pero puede conseguirlo, supongo. Por favor, soltadme, por favor. Lo siento mucho. ¡No me cago en la...! Van dos, Bobby. ¡Eh! 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 ¿A dónde vais? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Joder!
Te gusta entrometerte, ¿eh? Metiéndote en donde no te llaman. No creas todo lo que oyes. En fin, ya que estás aquí, veamos qué me has traído esta vez. Nada que mostrar, nada que ver. ¿Qué más quieres que diga? Encuentra las cartas o da tumbos por la oscuridad. Tú eliges. Me verás unas cuantas veces más antes de amanecer. Te espero con ganas. Si sigues el camino correcto, claro. ¿Dónde está Chris Hackett? ¡Cállate! Vaya, borde. ¡Dios, ha matado a Kaylee! ¡Eso ya lo hemos hablado! Kaylin, ¿qué hago? ¡Oh, qué barbaridad! Demuestras ser un gran líder. ¡He dicho que te calles! Ni de coña, yo no me meto. Esto es cosa tuya. Solo piensa en todo lo que ha pasado hoy. No digo más. No voy a dejar que mate a Chris. No, y mucho menos por un puto poema. No es solo el poema. Es todo. El secuestro, estar encerrada, su novio convirtiéndose en algo, como le pasó a Nick. Cuanto más estemos aquí cuestionándola, más tiempo estarán Nick ahí fuera. Jacob, Emma, todos corremos peligro. Yo la creo. ¡Cállate, Abby! ¡No te muevas! ¿Tu muñeca? ¡Aléjate o disparo! Plata, ¿verdad? Sí. ¿Puedo? ¿Qué haces? Intento ayudar. En el peor de los casos, con esto podrás hacerles frente. ¿Esto los matará? ¿Seguro? Sí. Pero imagínate que es Nick. Como he dicho, en el peor de los casos. Baja esa puta cosa antes de que te cargues a alguien. Bueno, dime, ¿dónde vive Chris Hackett cuando no está en el campamento? ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores y lleváis aquí 2 meses. No está en el sótano, no consigo encontrarlo en el bosque. Necesito empezar por algún sitio. Creo que es la casa chunga pasando el bosque. ¡Tía! ¿Qué? ¿Has pensado en, no sé, no matarlo? Estoy pensando en no matarte. ¿Qué? Escuchad. Cuando salga el sol, habrá que esperar otra luna llena. Y Max, y todos a los que haya mordido. ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque. No te olvides de Nick, tío. Vale, si seguís así, os echo a los dos agua fría. Ryan, vámonos de aquí. El tiempo se acaba. Y si no encuentro pronto a Chris Hackett, mucha más gente va a resultar herida. Voy contigo. ¿Qué? Sí, justo eso. Te voy a demostrar que Chris Hackett no tiene nada que ver con esto. Él quería que esta noche nos quedásemos dentro a salvo. Me da igual lo que pienses. Lo mismo digo.
Cállate. Vale, haz lo que quieras. ¿Ya viste lo que le pasó a Nick? Le mordieron. Todo va a salir bien. El coche de policía. ¿Dónde está? En el fondo del lago. ¿Por qué? Era un coche de policía robado. Tendréis que intentar arreglar la furgoneta donde no os vean. ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos, no lo sé. No creo que sea una ciencia exacta. Pues vámonos ya. ¿Estás seguro de que es por aquí? Claro que sí, sí. Claro, clarísimo. ¿Te parezco un guía turístico? ¿Has estado alguna vez allí? Yo no. ¿Cómo? ¿En serio? Sé lo mismo que tú. ¿Cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿Al señor H? Muy bien. ¿Bien, bien o igual de bien que este camino? Cuando vine al campamento estaba pasando por cosas personales y el señor H me ayudó. Es un buen tipo. No lo conoces como yo. No lo conoces. Vale, vale, Dios. Qué pelota. ¿Por qué eres así? Te pregunto lo mismo. No te entiendo. ¿Por qué estás tú aquí? No puedo dejar que lo mates. No voy a hacerlo. Voy a matar a un hombre lobo. Porque eso es lo que es. No lo es. No lo es. Joder. Esta es la casa Hackett. Así que vive en una mansión hortera, con su hortera familia, en el culo del bosque. Menudo sitio. No, verás. Aquí vive su madre, creo. Yo nunca he estado, pero si buscamos respuestas, este es el mejor sitio para encontrarlas. A ver, ¿cómo llegamos a la casa? No entiendo. ¿Cómo llegamos a la casa? Es una buena pregunta. Igual no podemos. Deja de protegerlo. ¿De qué lado estás? Pues no tengo ni puta idea. Esto es más chungo de lo que crees. ¿Qué? Secuestro, homicidio, encubrimiento, toda la maldita familia está metida en esto. O todo el campamento, quizá hasta tú lo estés. Vale, genial, ahora te largas. Oh, lo siento, he pensado que en vez de quedarme a escuchar tus quejas, podía buscar otra forma de entrar. Oh. ¡Joder! ¡Ah! Me dejará marca. ¿Laura? ¿Estás bien? Es el agua. Ah. Podía haber muerto. Los dos podríamos haber muerto. Pero estamos vivos. No es nada, te pondrás bien. Y aún no tengo ganas de darte un bocado, así que todavía hay tiempo. Busquemos un camino. No tiene gracia. Un poco sí. Dios mío, Laura. ¡Me cago en mi puta vida!
Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila, mira. ¿Qué ojos más grandes tienes? No, mierda. ¿Tengo los ojos amarillos? Define amarillo. Joder, no nos queda tiempo.